Iglesia, wow, hay, hay muchos de ustedes y podemos hacer un poquito mejor. Buenos días, Iglesia. Buenos días. Es uh, verdaderamente un placer estar con ustedes en esta mañana aquí. Como dijo el Pastor Gómez, a mí me gusta presentarme porque muchas veces cuando voy a un lugar por mi apariencia y por mi acento la gente comienza a preguntarse de dónde soy yo. Um, el otro día estábamos allá donde vivimos en el apartamento. Y hay muchos hindúes allá, muchos, muchos, muchos. Y andaba con mi hija, uh, Emily, mi esposa no pudo venir hoy, tiene responsabilidades allá. Y uh, andaba con mi hija, Emily. Y mi hija Emily se parece mucho más a mí que a mi esposa. Así que estamos paseando los dos y nos sentamos en una banca. Y vino una señora hindú, mayor ella, ya bastante mayor, y se sentó al lado de Emily y comenzó a hablar en hindi. Y me miró a mí. Y yo tuve que decirle, no, 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 le dije, Mexican. Y ella dijo, ah, oh, Mexican. El otro día estaba en la oficina de correo, allá me mandando una carta. Y cuando terminé de mandar la carta, que dieron el recibo, la chica mira el recibo y dice, Moisés Guerrero. Moisés Guerrero. digo, sí. Y me dice, ya tú no pareces un Moisés Guerrero. Y yo, ¿qué? ¿A qué me parezco? Me dice, ¿apareces alguien de Irán o de ahí, de por esos lugares, así? Um, hay cierta verdad en ese asunto. Uno de mis abuelos eh, era de esa parte del mundo, um, pero somos hispanos. Yo nací en la República Dominicana, en la isla, y aquí estamos con la gracia de Dios. Yo quisiera en esta mañana agradecerle a mi buen amigo el pastor Gómez. Eh, el julio pasado yo cumplí 40 años. Los años han pasado rápido. Y yo quisiera decir que hay poca gente en mi vida, queridos, que yo le tengo tanto respeto como al pastor Edgar Gómez y a su esposa Chachis. He tenido la oportunidad de vivir en muchas partes del mundo. He tenido la bendición de visitar a muchos lugares en este mundo, pero hay poca gente que le tengo yo tanto respeto como a él y a su esposa. Es un verdadero siervo de Dios y yo estoy agradecido y contento de poder contarlos a ellos como amigos. Y verdaderamente fue una pérdida para nuestra iglesia, una ganancia para ustedes, pero una pérdida para nuestra iglesia que el pastor saliese de allá. Le tengo mucho aprecio a Chachis también, los queremos muchos. Yo quisiera, queridos, hacer algo diferente. No sé si le parece a usted lo que voy a decir. Por muchos años yo he sentido, yo he estado ya 12 años aquí en el área de la Bahía, pero yo he sentido que nuestras iglesias están en competencia. ¿Me están oyendo? Yo creo que no están conmigo en esta mañana, así que le voy a pedir varias cosas. Yo he sentido que nuestras iglesias están en competencia yo he sentido que nos hemos olvidado para quién estamos trabajando y es mi deseo y ahora que yo soy el pastor de la iglesia que eso se acabe completamente nosotros somos sus hermanos ustedes son nuestros hermanos estamos trabajando para el mismo dios estamos trabajando para la misma causa un cuerpo dividido, una iglesia dividida, y, y me molesta un poquito, eh, queridos, o me incomoda, como me corrigieron la semana pasada, que no diera, me molesta, me incomoda, que a veces pensemos que somos iglesias diferentes, somos una iglesia nada más. Amén. Geográficamente tenemos congregaciones, pero una iglesia en Cristo Jesús, ¿decimos amén? amén? Así que yo los invito a que oremos los unos por los otros, por los diferentes ministerios de la iglesia de San José de la iglesia de Santa Clara, de la iglesia de Mount View, de todas las otras iglesias que haya por ahí, somos uno solo. ¿Decimos amén? amén? Así que vamos a luchar y a trabajar por eso, queridos. Hace varios años me tocó trabajar con uno de los chicos de mi escuela que se había metido en problemas. O oh, perdón, él no era de la escuela, pero él trabajó conmigo en la escuela. Y el chico este, cuando yo lo vi la primera vez, no nos caímos muy bien. Él fue vestido de una manera un poquito desorganizada. Y lo primero que yo le dije es, tú tienes que vestirte diferente. A él no le gustó que le diga eso. Pero yo le dije, si vas a trabajar conmigo, te vas a vestir diferente. Comenzamos horriblemente y vamos a pasar seis semanas juntos. Este muchacho me enseñó a mí, queridos, a no juzgar a nadie por las primeras apariencias. Porque yo lo juzgué primeramente a él cuando lo vi. Pero esas seis semanas que pasamos juntos me enseñó tantas cosas que aunque han pasado los años, siempre me acuerdo de él. Pero algo que nunca se me va a olvidar fue que un día mientras estábamos trabajando, le dije, oye, ¿y por qué tú no vas a la iglesia? Él se paró y me miró, y me dijo, ¿cuál iglesia? Yo, la iglesia aquí de Mountain View. Él se rió un poco y le dijo, ¿por qué te ríes? Me dice, mira. Hace unos meses, cuando yo estaba pasando la, el peor tiempo de mi vida, yo quise ir a una iglesia. Y yo fui a la iglesia porque yo estaba desesperado, estaba deprimido, estaba pasando todo esto así. Y cuando yo fui a la iglesia, me encontré tanta gente triste y con la cara larga que yo me deprimí más. No pude discutirle mucho a él porque a lo mejor tenía razón. A veces cuando venimos a la iglesia nos vemos tan tristes que hay gente aquí afuera que no quiere venir adentro. ¿Cuántos de ustedes son mexicanos aquí? Pocos, pocos. Pregunta. La Copa Mundial. Si México estuviera defendiendo la Copa Mundial. Y estuviera más o menos, vamos a decir, jugando en contra de, ¿de qué país? No, de España no. <laughs> Le digo a España después, ¿por qué no? Vamos a decir, Brasil, vamos a decir Brasil. Okay. Y si ustedes todos estuvieran mirando el juego de, de soccer, estén conmigo, por favor. Y está, Yo no sé mucho de este juego, pero está ya al final del juego. Los, los caribeños sabemos de béisbol, no tanto de soccer. Pero están ya al final del juego. Y México mete un gol y gana. ¿Cuántos de ustedes estarían callados? ¿Saben qué? El año pasado. Sí, el año pasado creo que fue o no fue. Si fue este año se me olvida. Cuando hicieron la Copa Mundial. ¿Fue el año pasado o este año? El año pasado. Yo estaba en Alaska y estaba hablando con mi madre en España, mi familia vive en España. Y cuando estaba hablando con mi madre en el teléfono fue el momento donde España ganó la Copa Mundial. Nosotros en España vivimos en un segundo piso. Desde donde estaba mi madre, queridos, yo oí la bulla de la gente en la calle por la alegría de que España había ganado. Pero venimos a la iglesia a veces con estas caras de tristezas. Al juego sí, contentos, pero a la iglesia tristes. Yo quisiera invitarte en esta mañana, querido, a que hagamos dos cosas. Primeramente, olvídate de los problemas que tienen. ¿Cuántos tienen problemas? Olvídate de los problemas y vamos a encontrarnos con Dios. ¿Decimos amén? amén. Ah, bueno, este lado aquí no está muy convencido, lo oímos ustedes más aquí. Olvídate de los problemas y vamos a encontrarnos con Dios. ¿Decimos amén? amén? Así está mejor. Porque si nosotros podemos poner nuestra energía en un juego mundanal, ¿por qué no alegrarnos cuando estamos en la casa de Dios? Así que una sonrisa. Y vamos a comenzar desde ya. Yo quiero que tú te des la vuelta o te vires donde estás y ofrécele una sonrisa a la persona donde tú estás. Y dile: Voy a tener una bendición hoy. Dile eso a todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a guardar la debida reverencia en la casa de Dios. Cuando Dios abre una puerta, cuando Dios abre una puerta, ¿cómo estar preparados para esos momentos importantes de la vida? Cuando Dios abre, ¿qué cosa? No los oigo. Cuando Dios abre, ¿qué cosa? Ahora, en estos momentos de la economía como está, parecería que a muchos de nosotros nos han cerrado la puerta. ¿Sí o no? Les voy a hacer una pregunta: ¿sí o no? Hay tanta gente que está pasando necesidad que parecería como que Dios ha cerrado las puertas. El mensaje de esta mañana de parte de Dios es: cuando Dios abre, una puerta, cómo estar preparados para esos momentos importantes de la vida. Vamos a orar. Querido Jesús, en esta mañana nos hemos congregado en tu iglesia. Primeramente con nuestra reverencia queremos rendirte honor. Queremos en esta mañana decirte, Señor, que aunque a veces nuestra humanidad es fuerte y no vemos tus milagros y no creemos tus promesas. Pedimos que nos abras el corazón en esta mañana para que entendamos cómo tú puedes abrir una puerta a nuestras vidas. Bendícenos ahora, Señor, a Ayúdanos a no tener ninguna distracción y pedimos que tú nos visites en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 41, por favor. Génesis 41. Génesis 41, yo los voy a invitar a que estén leyendo conmigo. Yo voy a leer 14 versículos de la palabra de Dios. Por favor, cuando les haga una pregunta, me contestan. Génesis, el capítulo 41. Vamos a comenzar a leer, um, o oh, si me acompañan desde el 39, vamos a comenzar a leer desde el 39, comenzando por el último versículo, que es el 23, y vamos al 41, y vamos a leer 15 versículos así que estén listos para contestarme vamos a estar juntos yo necesito saber que ustedes están conmigo en esta mañana cuál es el libro génesis. no es muy lento cuál es el libro queridos génesis. cuál es el capítulo génesis. pero vamos a comenzar en el 39 el versículo 23 están conmigo no los escucho. están conmigo que génesis. Okay. génesis 40 23 40 23 ahí comenzamos Génesis 40, 23. Pero vamos a contar con el 40 primero. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino qué cosa. ¿Se le qué cosa? ¿A cuántos ustedes se les olvidan las cosas? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos una memoria tan exacta que tú nunca te olvidas de nada? Casi nadie, ¿verdad? Dice la palabra de Dios y el jefe de los coperos se acordó de José. No se acordó de José, sino que se lo olvidó. Comenzamos en el 41 ahora, acompáñeme. Aconteció que en pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto a qué cosa? Al río, contéseme por favor. ¿Y que del río subían cuántas vacas? Siete vacas hermosas a qué cosa? Y muy gordas y parecían qué cosa? En el prado. Y tras ellas subían del río otras siete vacas de, de aspecto como. Y en juntas de carnes flacas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraron las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó faraón, queridos. Y se durmió de nuevo. Versículo 5. Y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. ¿Están conmigo? Sí. Y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraron a las siete espigas huesas y llenas. Y despertó Faraón. Y he aquí que era qué cosa. Y sucedió por la mañana que estaba agitando su espíritu, agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas ellos no sabían y no podían interpretar a Faraón. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos... Habló a Faraón diciendo: Prestenme atención, me acuerdo hoy qué cosa? No están leyendo conmigo, vamos a repetir eso: Me acuerdo hoy qué cosa? Gracias, muchas gracias, queridos. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia y a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. ¿Están conmigo? Y estando allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos los sueños, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a qué cosa. Y aconteció como él nos los interpretó. Y así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue qué cosa. Terminamos en el versículo 14. Entonces Faraón envió... Y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino donde? A Faraón. Bendita sea la palabra de Dios. Cuando Dios abre una puerta. ¿Cómo estar preparados para esos momentos importantes de la vida? Cuando yo leo eso tenemos que entender algo. ¿José está dónde? Yo necesito que ustedes me contesten cuando hagan una pregunta, por favor. ¿José está dónde? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en la cárcel. Si tú no has estado, yo espero que nunca estés. Cuando yo era un, cuando yo vestía eh, ropas de un hombre más joven, cuando era, tenía unos veinte y tanto, que comenzamos el ministerio hace casi ya 22 años, allá en el estado de Georgia, en la ciudad de Calhoun, era el pastor asociado de la iglesia de la conferencia, una iglesia grande casi del tamaño de esta. Y teníamos un ministerio en la cárcel. Yo creo que les conté algo de esto aquí, pero lo voy a repetir de nuevo. La repetición es la llave del aprendizaje. Alguien me dijo una vez, queridos, que hay dos sonidos que a ti nunca se te olvidan. En la vida hay dos sonidos que nunca se te van a olvidar. El primero es, cuando un familiar muere, y cuando ese familiar muere, lo vas a enterrar, como hacemos en nuestros países y aún aquí. Y cuando comienzan a enterrar a tu familiar, que cae la primera pala de tierra en la caja. Eso nunca se te olvida. Yo me acuerdo cuando tenía 11 años y mi abuelita murió allá en Santo Domingo y fuimos al funeral. Y mi papá nos puso ahí al lado del hoyo. Y cuando el Señor comenzó a tirar el, el, la tierra, gracias, ahí, que sonó eso, nunca se me olvida. Nunca. Y yo creo que ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Eso nunca se olvida. El otro sonido que nunca se te olvida a ti es cuando tú vas a la cárcel por primera vez y cierran la puerta detrás de ti. Eso nunca se olvida. Recuerda ya en Calhoun, en Georgia, cuando nosotros fuimos, comenzamos el primer día a hacer este ministerio de las cárceles, que es un ministerio maravilloso. La primera vez que nos dejaron entrar a la cárcel, porque nos dejaban entrar y hablar cara a cara con los prisioneros, no era a través del de glass, como se dice? Del, del, del vidrio. Yo me acuerdo, queridos, cuando los guardias cerraron. Esta puerta todavía hace esto ya casi 20 años y todavía me resuena en los oídos. José ha estado en la cárcel por años. En la cárcel conoce a dos personas, un panadero y quien. No me están contestando. Un panadero de quién? Un copero. Y los dos tienen un sueño. Y el sueño entonces José se lo interpreta. Y entonces José, cuando le interpreta el sueño, pasa lo que pasa. Al panadero le hacen qué cosa? Lo ahorcan. Pero al copero, pregunta: ¿Cuántos de ustedes le ha hecho un favor a alguien y después tú le dices a esa persona: Acuérdate de mí cuando yo tenga necesidad? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguien de ustedes cuando vino a Estados Unidos, sus amigos en sus países no le dijeron, acuérdate de mí cuando estés allá? No me esté mintiendo, ¿sí o no? ¿Y nos hemos acordado? Oh. Alguno nos acordamos. José le dice al, al, al copero, cuando estés en, la, en el palacio, acuérdate de mí, pero mis queridos pasan dos años. Un día en la cárcel es un tiempo largo. Dos años de tu vida metido en una prisión, en un calabozo sucio y asqueroso. Yo me puedo imaginar, queridos, que a lo mejor José se decepcionó completamente con el copero. José ha pasado dos años en la cárcel. Él puso su confianza ahora en este hombre para que cuando el rey, vayase al rey le dijese eso, pero el copero se le olvidó. En la vida hay mucha gente que nos decepciona, queridos, ¿sí o no? Ustedes no están conmigo esta mañana. En la vida hay mucha gente que nos decepciona, ¿sí o no? Sí. Yo sé que muchos de ustedes habrá aquí alguien que está divorciado, que te decepcionaste completamente de tu esposa. Habrá un amigo que un amigo lo ha defraudado completamente y te has decepcionado, ¿sí o no, queridos? Oh, en la vida a veces hay gente que nos decepciona completamente, queridos. Pero yo quiero decirle en esta mañana que la decepción humana no es un cambio de los planes de Dios, mis queridos. Cuando tu esposo, cuando tus hijos, cuando tus familiares, cuando tus amigos te decepcionan, no te detengas, sigue adelante porque Dios nunca va a poner tu destino en la mano de un hombre. O oh, muchas veces estamos decepcionados y miramos a Dios. Pero cuando yo te decepciono a ti, por eso es importantísimo. Nunca pongas la vista en un pastor. Ustedes no me están oyendo en esta mañana. A nosotros los adventistas a veces nos gusta correr. Ay, que el fulano de tal, qué pastor aquí. Nunca pongas la vista en un ser humano. Los ojos en Cristo Jesús, queridos. Ahí nunca va a haber decepción. Yo te puedo decepcionar a ti. Tú me puedes decepcionar a mí. Así que entendamos, mis queridos, que cuando alguien te decepciona, no te detengas, sigue adelante porque Dios nunca va a poner tu destino en las manos de un hombre. Yo por eso, por eso digo amén, porque yo confío en Dios. Queridos, es importante notar también que el retraso a la contestación de las oraciones no es un retraso divino. ¿Cuántos de ustedes han orado alguna vez y han esperado, y han esperado, y han esperado? Yo lo noto un poquito frío en esta mañana, no sé si, si, si. Cuando hago una pregunta, levántenme la mano. Yo quiero saber que ustedes están conmigo, por favor, porque si no, no, no estamos. ¿Cuántos de ustedes han orado y orado? ¿Seré yo el único aquí? ¿Hay alguien que ha orado y ha dado por algo y parece que, bueno, oh, gracias, ahora están hablando conmigo? Yo quisiera decirte en esta mañana, queridos, para los que han hecho esto, que el retraso humano no es el retraso divino. Aquí ninguno de nosotros tenemos la agenda de Dios. Aquí ninguno de nosotros tenemos el calendario de Dios. No te desesperes, mi querido, porque tú crees que Dios no ha contestado tus oraciones. A José se le contestó su oración a tiempo exacto. Dios no tarda en cumplir sus promesas, queridos. Y aunque tú creas que Dios se tarda, yo te voy a decir esto: Dios a lo mejor no te va a contestar cuando tú quieras, pero Él siempre está a tiempo. Él siempre está a tiempo. Hay algo en esta historia que me llama la atención, queridos. Eh, en el versículo 6, eh, 8, perdón. Dice, y sucedió por la mañana que estaba agitando el espíritu de Faraón, envió a llamar a los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón el sueño a los sabios, mas no había quien pudiese interpretar el sueño a Faraón. Aprendamos una lección antes de hacer el punto central del mensaje de esta mañana. Aprendamos algo de los sabios de Egipto, queridos. Ellos confesaron al faraón que no sabían y no podían revelar este sueño. Hay gente que yo conozco, a lo mejor ninguno de ustedes, pero hay gente que yo conozco que tiene una respuesta para todo. ¿Se me están oyendo? No importa el tema, ellos tienen una respuesta para eso. ¿Conocen ustedes a alguien así? O yo no estoy solo entonces. Ellos te van a decir algo aunque sea nada. Hay gente que tiene una necesidad de hablar y hablar y hablar y hablar. Pero vemos aquí que los sabios le dicen a Faraón, no sabemos si hicieron cosa buena porque estar jugando delante del rey significaba la muerte. Pero hay gente que cree que siempre tiene que tener una respuesta, queridos. Y yo te voy a decir algo en esta mañana. Cuando tú te pones a hablar de lo que tú no sabes lo que está hablando, la gente se da cuenta bien rápido. ¿Tú has visto a alguien que se pone a hablar y a opinar de algo que no sabe lo que está hablando? Le hice una pregunta, ¿no? ¿Tú conoces a alguien? Contéstame, por favor. El tema, por ejemplo, es como si yo me pusiera a hablar de fútbol. Yo no sé absolutamente nada de esto. Pero hay gente que piensa que siempre tiene que tener una respuesta para todo. Y esa gente le dice al rey, yo no sé, nosotros no sabemos. Yo quisiera decirte en esta mañana, hermano, no tengas temor de decir a veces que tú no sabes algo. A mí me da mucha risa a veces porque algunos de ustedes piensan que los pastores tienen que saber toda la Biblia completamente. Y a veces en la mañana, oh pastor, ¿dónde está ese versículo? Yo no sé. A mí no me molesta decir la gente que yo no sé algo. Porque cuando tú crees que tú lo sabes todo, tú estás metido en problemas. ¿Tú conoces a alguien que cree que lo sabe todo? Oh, ahora sí me están hablando. Que los esposos no estén mirando a las esposas y que tú sabes todo, no le estés diciendo eso. No tengas temor, mis queridos, de admitir que tú no lo sabes todo. De hecho, yo quisiera decirte, date permiso a ti en esta mañana para admitir que hay cosas que tú no sabes. El mundo no espera que tú lo sepas todo. Pero muchas veces queremos hablar un poquito demasiado y nos metemos en problemas. A veces es necesario decir a la gente, yo no sé. ¿Ustedes se imaginan, queridos, cuántos problemas nos evitaríamos los unos a los otros? Si tú le dices a alguien, yo no sé. Cuando te vienen a hablar de alguien, cuando alguien viene con un chisme, ¿tú oíste? Yo no sé. De hecho, yo quisiera a ustedes en esta mañana, vamos a practicar esto ahora mismo. Porque mucha gente piensa que cuando tú dices yo no sé, se te va a caer la cara o te va a pasar algo. Vamos a practicar eso. Yo quiero que tú te des vuelta a donde tú estás ahora y le digas a alguien yo no sé. Vamos, vamos a hacerlo. ¿Se te cayó la cara? <laughs> Eres igual, la gente te va a respetar más, querido, cuando tú sepas tus limitaciones. Vamos ahora al punto central del mensaje de esta mañana. El versículo 9 del capítulo 41. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, hoy me acuerdo. De mis faltas. ¿Están conmigo? Hoy qué cosa? Hoy me acuerdo de mis faltas. Yo quiero decirte: el, el mensaje de esta mañana no es algo profundamente teológico. Yo no voy a estar utilizando ninguna palabra griegas ni hebreas ni en dominicano ni en... esto es algo sencillo porque muchas veces no nos damos cuenta que las cosas sencillas en la vida son las más importantes de hecho hay mucha gente que sabe mucha profecía hay mucha gente que sabe muchos versículos de la biblia pero tiene una relación pobre los unos con los otros me están oyendo Así que el punto central de esta mañana no es algo muy teológico, pero es algo que yo creo que te va a preparar a ti cuando Dios abra una puerta y tú vas a poder entrar. Y el punto es, admite tus faltas y corrígelas. Admite tus faltas y corrígelas. El copero se da cuenta que ha cometido una falta. ¿Cuál es la falta que cometió él? ¿Sabe qué cosa? Se le olvidó. Y si nos damos cuenta, queridos, Dios siempre está a tiempo, si el copero le hubiese hablado a Faraón un tiempo atrás, a lo mejor Faraón no hubiese sacado a José de la cárcel. Porque él no iba a ir en contra de uno de sus oficiales. No había razón para sacarlo. Pero eso no es el punto. El punto es que el copero se da cuenta que hizo un error. ¿Y qué hace? Lo reconoce. Hay gente que yo conozco que nunca admite sus errores. ¿Ustedes me están oyendo, querida iglesia? Sí. Hay gente que yo conozco que nunca admite sus errores. Ellos te van a decir mucho, pero nunca van a decir, lo siento, yo me equivoqué. Esta semana estamos hablando con una familia un matrimonio destrozado. Parecería que el ataque de Satanás de este siglo son los matrimonios destrozados. Eh, yo no tengo eh, tantas millas en esta carretera del matrimonio, apenas unas nueve, nueve años, pero ya son más de 25 años oyendo y llorando con aquellos que sus matrimonios han sido destruidos. Pero esta semana cuando hablamos acerca de eso, una de las partes interesadas no quiso admitir que esa persona pudo haber hecho un error. Así no podemos llegar a muchos lugares, queridos. Admite tus faltas y corrígelas. Admite tus faltas y corrígelas. Cuando tú crees que tú siempre estás bien, cuando tú no estás dispuesto a admitir tus errores, tú estás en un camino muy peligroso. ¿Me están oyendo? Dice la palabra de Dios, queridos, que Dios resiste los soberbios, pero da gracia a quien? A los humildes. Si ustedes no quieren saber de mí, si ustedes me odiaran, me odiaran a mí completamente yo puedo vivir con eso pero lo que yo no puedo hacer es estar que dios me esté resistiendo a mí en otras maneras si ponemos eso en otro lenguaje dios rehúsa los soberbios porque el que cree que nunca se equivoca queridos siempre quiere estar bien ustedes me están oyendo Reconoce tus errores y admítelos. Reconoce tus errores y es como, como los choferes malos. No sé si ustedes ha, ha, alguna vez eh, ha entrado en el carro con, con alguien que está manejando y, y y tú estás tratando de decirle, especialmente los hombres son así. Tú estás tratando de decirle, pero ellos no, 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 no yo sé cómo llegar, no me digas. Yo me acuerdo cuando Betty y yo nos casamos, eh, eh, fuimos de Luna de miel a, a New York y llegamos allá tardísimo, como casi a la una de la madrugada. Íbamos a la casa de mi tía uh, y mi tía vive en Long Island, Queens. Estamos en Brooklyn. Okay. Y yo buscando por ahí todo esto, buscando, buscando todo esto así. Y, y Betty tenía un mapa. Y ella sacó el mapa y Betty es una muchacha que es muy buena para los, las direcciones. Eh, yo sé que a veces todos pensamos que las mujeres son malas para las direcciones. Algo que me impresionó mucho de mi esposa ahora fue cuando ella estaba en Cuba, que esta mujer se sabía de La Habana de, eh, como la palma de sus manos, se la sabía completamente. Me impresionó eso mucho, pero se me olvidó. Y cuando estábamos en, en Nueva York, ella me dice, oye amor, a lo mejor yo te puedo ayudar con el mapa yo no, 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 yo sé cómo llegar. Yo he estado aquí muchísimas veces. Déjame, déjame tranquilo. Eh. ¿Qué sabes tú de esto? Tú acabas de llegar a este país, le dije yo. Y, y siguiendo manejando así, queridos, y, y por todos los lados, nos dimos una pérdida, pero yo todavía no lo admitía. Yo lo que le dije a ella, yo no estoy perdido, yo solo no sé dónde estoy. Le dije yo a ella así en ese día así. Y, y, y a veces así pasa. A veces no queremos admitir nuestros errores. Yo le doy gracias a Dios. Gloria a Dios por GPS. Yo le doy gracias a Dios por eso. Okay. Gloria a Dios por eso que, que nos ha librado de malos choferes. Ahora ya no hay que hacer mucho, solamente poner la dirección ahí y dejar que esa mujer comience a hablarte, ¿verdad? Admite tus faltas y corrígelas. Si yo estoy en el parqueo de esta iglesia, en el estacionamiento, y yo estoy caminando, y tú estás echando para atrás en tu coche, y tú me pegas, y estoy en el suelo sangrando todo ahí, y alguien llamó a la ambulancia para que venga y me dé morfina o me componga de nuevo, yo no necesito que tú vengas a darme una explicación por qué tú me pegaste. Yo no necesito que tú vengas al suelo a decirme, oh, es que si tú, si tú no habías estado caminando yo no te había pegado. Yo no necesito que tú me expliques por qué me pegaste. Yo necesito que tú admitas, oye te pegué, perdóname, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Ustedes me están oyendo? Pero eso es lo que hacemos muchos de nosotros. No admitimos nuestras faltas, sino que sacamos excusas maravillosas. La gente no necesita excusas, la gente necesita disculpas, queridos. Admite tus faltas y corrígelas. Muchos de ustedes piensan que el no ser borracho, o no ser homosexual, o no ser ladrón, son las cosas que te van a ayudar para llegar al cielo. Pero no nos damos cuenta que el peor, podíamos decir, de todos los pecados es el orgullo. Porque cuando tú estás lleno de orgullo, a ti no te puede ayudar nadie. Ahora se me quedan callados todos. ¿eh? A veces yo, 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 yo vengo a, a la iglesia y... Todas las semanas me vienen con muchas quejas. O sea, no pasa. Todas las semanas y que fulano de tal y que fulano de tal hizo esto y que fulano de tal está trabajando en sábado y que fulano de tal está tomando alcohol y que fulano de tal lo vi salir de allí todo eso. Tú sabes que cuando tú miras tanto a los demás, tú crees que tú no comete, cometes errores. Alguien dijo una vez, los que vivimos en casas de cristal, no deberíamos tirar piedras. Yo sé que aquí a lo mejor, queridos, um, la frase en Inglés es skeletons in the closet. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no tendrán un esqueleto completo en su closet, pero todos tenemos unos huesos. Admite tus faltas y corrígelas. Date cuenta que nosotros nos molesta más nuestras propias faltas cuando las vemos en los demás. Admite tus faltas y corrila. Cuando tú haces hace eso, tú estás preparándote para cuando Dios abra esas puertas en tu vida, en esos momentos importantes, tú puedes entrar. Admite tus faltas. Y corrígelas, yo no puedo ver el tiempo desde aquí, yo no quisiera pasarme. Parece que ya está bastante tarde. Ahí se son las 1 y 45. Esa no es la hora, ¿verdad? Okay. Hay un punto más que yo quisiera hacer aquí. Yo sé que a muchos a lo mejor no les va a gustar esto. Dice la palabra de Dios, queridos, que cuando a José lo sacan de la cárcel y va delante del rey, él hace algo antes de ir delante del rey. ¿Qué hace él? Se prepara, se afeita, se cambia. Y yo quisiera decir en esta mañana, prepárate para estar delante de la presencia del rey. Prepárate para estar delante de la presencia del rey. Podríamos poner esto de manera de vestimenta. Hay ahora un movimiento en muchas iglesias que dice que nosotros podemos venir a la iglesia como sea. Yo he tenido la, el, el privilegio de conocer varios presidentes uh, de, de algunos que otros países, de África, de Latinoamérica. Cuando tú vas a ver a un presidente, tú no vas como tú quieras. ¿Me están escuchando? A veces los muchachos, los jóvenes, y tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos algo a los jóvenes. Mucho cuidado con eso, porque tú le vas a hacer más daño a un muchacho con lo que tú le estás diciendo que con lo que tú quieres hacer. ¿Me están oyendo? No le digas nada a ningún muchacho a menos que tú no hagas orado con él y que tú lo conozcas. La disciplina sin amor solo trae rebeldía, queridos. ¿Me están oyendo? Cuando nosotros conocemos a Cristo, queridos, tenemos que entender que tenemos que presentarnos delante de él. Cuando venimos a la iglesia no vamos a la playa. Cuando venimos a la iglesia no vamos a la playa, queridos. Eso quiere decir que cuando yo venga a la iglesia, yo quiero ver más de Cristo y menos de ti. Nadie dice amén. Por eso a veces nos estamos viendo mucho los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Y le digo eso a, a las señoras y no se me enojen con eso. La reacción correcta sería la siguiente. Si yo veo a una de mis hermanas que está con una falda corta, yo veo a las chicas a veces bajándose, pero ¿por qué se la está bajando si la pusiste así? O sea, la reacción correcta sería cuando yo veo eso, orar inmediatamente y decir, oh, más de Jehová quiero saber. Pero yo no he llegado ahí todavía. ¿Me están oyendo? Entonces, cuando venimos a la iglesia, presentémonos delante de Dios, queridos. Yeah, y no solamente a las mujeres, a los chicos también. A veces a los muchachos que les gusta hacer ejercicio y los músculos y los biceps y los triceps y todo esto. Y a veces los chicos quieren venir con esas camisetas apretadas aquí. Nosotros no necesitamos ver cada músculo que tú tienes. ¿Me están oyendo? Gracias a Dios tú, tú, tú tienes como se dice, a low body max index. Pero no lo necesitamos ver aquí en la iglesia. Eh, si, eh, consíguete una esposa y enseña solo a ella, pero a la iglesia aquí no. Cuando venimos a la iglesia, queridos, nos presentamos delante de Dios. ¿Decimos amén? amén. Pero ahora lo importante: no que eso no sea importante. Preséntate delante de Dios con un corazón humilde, admitiendo tus faltas y corrigiendo tus errores. ¿Saben qué, queridos? A mí me da mucha pena de que yo veo algo en, la iglesia, en las iglesias y es que hay mucha falta de relación humana. No sé qué está pasando. El, a veces... No nos acordamos de Santiago que dice: Tú no puedes alabar a Dios y con la misma lengua eh, maldecir a tus hermanos. Y hay gente que viene a la iglesia, comienza a mirarse, pero yo no me llevo bien con fulano de tal. Y, y yo me pregunto: ¿Cómo puede ser posible que tú no te vives bien con uno de tus hermanos aquí cuando ese puede ser tu potencial vecino en el cielo? ¿Me están oyendo? Preséntate delante de Dios con un corazón humilde. Admite tus faltas y corrígelas. Admite tus faltas y corrígelas. Hoy, oh, Iglesia de San José, yo quisiera hacer una invitación esta mañana a todos ustedes. Primeramente que te acuerdes que tú no tienes que saberlo todo. Que a veces está bien decir yo. No sé, te vas a evitar muchos problemas. Quisiera decirte en esta mañana, admite tus faltas y corrígelas. ¿Cuántos matrimonios no pudiésemos salvar si siguiésemos ese principio tan sencillo? ¿Cuántos de ustedes no se llevarán bien si admitiésemos eso? Admite tus faltas y corrígelas. Iglesia querida de San José, yo voy a estar orando por ustedes. Oren ustedes por la iglesia de Mountain View. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes. Hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora es necesario ir a ponerla en práctica. Ahí no dice nadie amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Lo voy a decir de nuevo. Hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora es necesario ponerla en práctica. En esta mañana tenemos una ceremonia muy hermosa que, en la que vamos a ordenar uno de los ancianos. Yo quisiera que pase él aquí al frente conmigo, por favor. No sé quién es. Yo quisiera invitar si hay algún anciano ordenado en la congregación que por favor me acompañe en la plataforma. Todos los ancianos ordenados en la congregación, les pido por favor que me acompañen en la plataforma. Basilio, todavía no lo sé, no vamos a hacer después. ¿sí? Si algún anciano que ha sido ordenado pero que no es anciano de la Iglesia, también, por favor, los invito a que me acompañen acá. Usted o No tiene que ser anciano de la Iglesia, si ha sido ordenado. Le pido por favor que me lo, los invito a pasar. Basilio, aquí por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Queridos, dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado o la oficina de anciano, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien a su casa, que tenga hijos, en, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un nuevo miembro. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Basilio, la oficina de anciano de la iglesia es algo sagrado, completamente. Usted va a tener la responsabilidad de ser el copastor de la iglesia de velar por la congregación, de visitar, de orar, de enseñar, de animar a la congregación. Es algo por lo cual la responsabilidad sagrada que se le da hoy en eso este Basilio es algo que usted tiene que tomar con toda humildad, como hemos hablado, con su corazón abierto para que el Señor toque a usted y de usted sea una luz para muchos. Para que se esté en completa armonía con las doctrinas de la Iglesia. Para que esté usted no solamente en armonía con las doctrinas, sino en armonía con todos los hermanos y con el cuerpo de ancianos. Basilio yo lo insto a usted a tomar esta oficina con el deseo más que todo de que a través de su testimonio vengan muchas almas para Cristo. Quisiera ahora invitar a todos los ancianos acá que nos arrodillemos y, como podamos, podamos poner nuestras manos sobre él. La congregación, ustedes pueden mantener sentados y los invito a inclinar sus rostros mientras oramos nosotros. ¿Cómo se puede? Por acá, círculo. Querido Jesús. En esta mañana estamos aquí, primeramente, Señor, admitiendo que somos pecadores. Después de admitirlo, Señor, sabiendo que en nosotros no hay nada que valga y por lo cual podamos clamar tu nombre. Estamos reconociendo que hay poder en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y a través de ese poder que no es poder de humanos, Estamos en esta mañana poniendo nuestras manos, siguiendo el consejo bíblico, a nuestro hermano Basilio, que comienza a ser un anciano ordenado de esta iglesia. Amén. Te pido, Jesús, que lo bendigas a él y a su familia, que les des las palabras, los pensamientos y las acciones para ayudar al pastor y a los ancianos a dirigir esta iglesia a pasos firmes a la carnada celestial. Dale sabiduría, dale paciencia, dale benignidad, dale el deseo de orar sin cesar. Bendícelo, Señor, equípalo para el que sea un hombre apto para ese trabajo. Pedimos eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Basilio, su esposa, si puede pedirle que pase por acá, por favor. Su hija también. Dijo alguien que detrás de cada gran hombre hay qué cosa, una gran mujer, y es el deseo de Dios que haya firmeza en la familia. Y ustedes ahora como familia completa, que usted sea un apoyo idóneo para el trabajo de él que realice en esta iglesia. Así que quisimos presentarlos y ¿cuánto vamos a orar por esta familia hermosa, queridos? Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones.